Sí. Ah, sí, señor productor. ¿Ya? ¿Ya ahorita al aire? Ay, caray. Ahorita, ahorita. Gracias. Bueno, pues como les decía ayer, o hace rato, o, o hace un año, porque estaba yo en las aguas ahorita del sueño, que es como un líquido amniótico donde uno conoce gente que no conoce. Eh, y ahora tengo que ir al aire. Qué bonita metáfora. Del agua al aire. Ustedes, están en líquido, en sólido o en gaseoso. con permiso, la dichosa palabra. En la época novispana se celebraban unos certámenes de poesía que eran bastante diferentes a los que hay ahora, a los que nos imaginamos que ocurren ahora. En aquella época, pues lo que hacían era, en ocasiones especiales, pues, eh, rendir homenaje por algún homenajeado o por alguna ocasión, eh, alguna celebración. La ciudad se convertía en una fiesta, había cabalgatas, había profesiones, había fuegos artificiales. En ese momento la métrica era eh, muy estricta y muy rígida, los temas también no eran libres y por lo tanto eh, prácticamente solo podían eh, participar una élite culta, aristocrática, de la nobleza, los que tenían un poco acceso a todo aquello. En 1804 se publicó algo llamado Cantos de las musas mexicanas que recogía eh, aquellas poesías que habían participado en un certamen dedicado a la colocación de la estatua de Carlos IV, el famoso mm. caballito. Una de esas, eh, digamos, eh, normas que imperaron en, aquella, en aquel certamen de poesía era que fueran acrósticos, es decir, ese fenómeno que ocurre cuando eh, se toma la primera letra de cada verso para formar o, un nombre, una frase, una palabra. En este caso era el nombre de la persona que se trataba de homenajear. Les voy a leer una de esos eh, poemas que, que participaron en aquella ocasión de Vicente Beristain de Souza. Dedicada al caballito, ni más ni menos, que dice así: Dichoso numen, a ver, estro mano admirable que con tal finura añade a la invención de la escultura nuevos realces del arte más suntuoso. Unánime a tu intento poderoso, el fuego a obedecerte se apresura, labrando a tu medida y conjetura de Carlos IV, el inmortal coloso. Entre Lisipo y Fidias, un asiento, tener debiera tu más encumbrado. O para más honor de tu talento, laurear tu nombre ya será excusado. Si adviertes que en tan noble monumento, a tu ingenio otra estatua has fabricado. Esto no lo cuento yo, evidentemente, esto es un gran trabajo hecho en este libro que les quiero mostrar y presentar el día de hoy, Hablar y vivir en América, una coordinación de Concepción Company Company, una publicación del Colegio Nacional y la Universidad Nacional Autónoma de México. Y este es uno de los capítulos, el del espacio público, que dedica Jorge Gutiérrez, un profesor e investigador de la UNAM, Especializado en poesía barroca y no hispana, y que además es el coordinador del área literaria del Cordián, del que deberíamos algún día hablar en este programa. Esta maravilla se presenta este viernes, día 1 de septiembre, a las 5 de la tarde, en el Salón, les voy a decir, Francisco Monterde, eh, la Fil Uni, que está por empezar este. Martes, este martes, en la, en la UNAM, en el Centro de Exposiciones. No se lo pierdan, va a estar ahí la propia Concepción y company, company, contándoles todas las aventuras y desventuras de este maravilloso libro que quiero hoy que sea el comienzo de este programa. Bienvenidos. Como todos ustedes recordarán eh, el Don Juan, ¿no? El Don Juan, el mito de Don Juan, el arquetipo de Don Juan, eh, el el amante, este insaciable, del cual se dice que hay más de 300 obras que tratan el tema de Don Juan, por supuesto, para todos iniciado este arquetipo, descubierto este arquetipo simbólico por Tirso de Molina, eh, que publicó pues, el Convidado de Piedra en 1630. Eh, se ha discutido mucho de las fuentes o la inspiración de Tirso, no hay ninguna comprobación que yo sepa de que está basado en parte, inspirado en la vida de don Juan de Tassis, conde de Villamediana, que murió ocho años antes de que Tirso escribiera su obra. ¿no? Entonces, eh, les voy a leer este, este hombre que sí existió, este hombre real, que se, que, que era, se llamaba don Juan también, eh, escribió muchísima poesía, tengo aquí su poesía completa, y les voy a leer algo de don Juan. Nadie escuche mi voz y triste acento de suspiros y lágrimas mezclado, si no es que tenga el pecho lastimado de dolor semejante al que yo siento. Que no pretendo ejemplo ni escarmiento que rescate a los otros de mi estado, sino mostrar creído y no aliviado de un firme amor el justo sentimiento del verdadero don Juan, dicen muchos, soy Germán Ortega Chávez, ¿cómo les va? Muy buenas noches. Bueno, pues eh, muy buena entrada eso de, de don Juan y esta... Ese libro yo lo quería comprar, cara. Yo te lo voy a regalar porque es un gran, gran... Fíjate que se echaron no sé cuántos años en hacerlo y, y me parece que es un libro de, de cómo llegó el español del mar a sí, América. Ese, no, no, y además padrísimo. eso de, el, 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 el soneto, pues al caballito está muy bien. Para que cuando en veas un, al, al caballito... En un artículo sobre el caballito, precisamente, el que está ahí frente a la feria del libro de minería, ¿verdad? Eh, decía Gonzalo que era el bruto noble eh, montado por el noble bruto uh -huh. sí. es muy bonito sí. sin, sin afectar pues a ningún rey de ningún país hicimos una dichosa pregunta en las redes que está muy interesante si pudieras convertir a un personaje de novela sin importar la época en que fue escrita o en que esté situada en una persona real de nuestro tiempo ¿Qué personaje elegirías? ¿A qué persona sumarías a nuestro mundo? Sumarías. Está muy bien eso de sumarlo, sí, sí realmente. El poder, ¿no? De traer a alguien. Sí, traerlo. Yo lo voy a pensar a ver si al final de, del programa se me ocurre a alguien, porque ahorita no se me está ocurriendo <laughs> nadie. Bueno, tenemos sus preguntas, como esta de Lourdes González. Que hablemos de Sigmund. Con Z e Y, Bauman, Sigmund Bauman. Ah, caray, pues eh, eh, me parece eh, muy bueno realmente el tema que lo traigan, lo traigan eh, en nuestros, nuestros, este, nuestro auditorio, porque eh, parece ser que, que día con día, incluso ahora en la pandemia, sí. se dice que ha crecido muchísimo el interés y las ventas de los libros de, de Bauman. Eh, murió hace eh, poquito, ¿no? Murió, murió bueno, eh, a principios cinco, de 2017, seis. ¿no? Uh -huh. Acaba realmente, digamos, acaba, acaba de morir. Este, eh, les digo, cada día lo consideran más importante, se leen más sus libros eh, y su, su desarrollo filosófico es fundamentalmente un sociólogo, ¿no? Un sociólogo, un, un pensador. De, de la actualidad, del mundo moderno. ¿no? Sus preocupaciones no son tanto de las raíces de la filosofía o de temas eternos de la filosofía o metafísicos, sino de temas sociológicos, ¿no? de temas sociológicos, de temas actuales, de problemáticas económicas, de problemáticas de la vivencia del mundo de hoy. ¿no? Eh, eh, Baumann, eh, muy influido primero, pues, eh, por supuesto, por el pensamiento marxista y por eh, Gramsci, por Antonio Gramsci, él vivió, eh, nació, se desarrolló, creció en, en Polonia, en, en la Polonia, por supuesto, en la Polonia socialista. ¿no? Eh, él al principio, pues era, y siempre lo, nunca lo negó, estaba totalmente comprometido con el sistema socialista, cooperó con el sistema. Incluso muchos después lo atacaron de que, de que a lo mejor algo tuvo que ver con, con cuestiones, este, pues, eh, eh, digamos, eh, muy muy dudosas ¿no? del sistema polaco, pero realmente eh, nunca se le ha comprobado absolutamente nada, él era un profesor, era un trabajador, y, eh, y un día incluso tuvo que huir de, de Polonia en la década de los 60, precisamente pues, por la represión y todo, y él nunca, eh, nunca se salió totalmente de esa raíz de, del, pensamiento so social, ¿no? del pensamiento social. ¿no? Eh, y bueno, el chiste es que Baumann eh, tocó muchísimos temas. Pero una de las cosas que más le preocupó al principio fue lo del holocausto, ¿no? o sea, repensar el holocausto. Y él decía que el holocausto eh, eh, no nos había todavía eh, dado una lección suficientemente importante, repensar por qué había sucedido el holocausto. ¿no? Entonces, él de ahí arranca, eh, con, eh, apoyado en, en, en Teodoro Adorno, en Hannah Arendt, etc. Y en fin, eh, sus obras, él escribió más de, más de 100 libros, 50 y tantos ensayos, ¿no? y eh, sobre todo su pensamiento empezó a volverse más universal, de temas más generales, fundamentalmente a partir de la década de los 80 ochentas, ¿no? fines de los setentas, los ochentas, los noventas. Ahí eh, él eh, salió de Polonia en los sesentas, se fue a, a Inglaterra, se convirtió en profesor en la Universidad de Leeds. Y eh, cuando dejó el profesorado fue realmente cuando se convirtió en un hombre mucho más este, importante. Su pensamiento empezó a ir por muchos lados. Tenía el chiste tiempo, es que tenía tiempo. tenía tiempo, entonces exactamente el que Podía él reflexionar. ha eh, diríamos como retiquetado, re ¿no? re la modernidad, eh, eh, diciendo que no deberíamos decir que estamos en la posmodernidad, ¿no? que no es la posmodernidad, que la palabra posmodernidad no dice nada que no hemos pasado la modernidad, por lo tanto no es la posmodernidad, y, eh, y que además eh, lo que estamos viviendo realmente es una especie como de, de nueva etapa de las mismas consecuencias de la modernidad que se planteó en Europa en el siglo XIX. ¿no? Entonces él dice que la modernidad que viene del, de la ilustración y que viene de la revolución industrial y que viene de todo era eh, una modernidad sólida. Entonces él... Eh, digamos, maneja en muchos ámbitos el concepto de modernidad líquida, que lo que sí. debemos decir es que vivimos, a propósito de tu entrada, que sí, hablaste de, de, líquido, de líquido sólido sí. y gaseoso, sí, sí. yo te iba a decir... Que justo es lo que le hizo ahora tan famoso los últimos años, ¿no? Es como la, que, el gran concepto de El que gran el mundo concepto, que es lo que saber. se maneja? Que se aplica casi a todo, ¿no? De que vivimos en un mundo que ya no es sólido, sino que todo es líquido, o sea, pasar de algo... De algo sólido a algo líquido, que vivimos en una sociedad líquida, en la cual, pues quiere decir que lo líquido no tiene cuerpo, o sea que, que todo ha perdido como estructura, ha perdido contenedor. ¿no? Consistencia. Que toda, consistencia, que todas nuestras vidas, eh, diríamos que todo el mundo está cambiando muchísimo de trabajo, que cambiamos de amigos, que cambiamos de lugares que cambiamos de identidad, que somos, que nacemos en una religión y luego pasamos por otra, eh, tenemos una ideología, Andy, inquietitos, inquietitos, que vivimos en un mundo cambiante y él eh, no critica todo de la modernidad líquida, incluso él le parece que hay muchas cosas de libertad y de flexibilidad y de adaptación muy importantes en nuestra sociedad, pero él cree que fundamentalmente está esta sociedad nueva, esta sociedad líquida, es una sociedad superficial. ¿no? Sí, el, el, puro, el, el puro concepto Ajá. de líquido es un concepto muy valioso. Yo lo único que he leído de Bauman es dos libritos: uno que es El amor líquido, uh -huh. ¿sí? que es una maravilla porque. El amor líquido, no el amor liquidado, sino el amor líquido. ¿sí? Que también es así. Habla de esa inestabilidad, de esa afluencia, etcétera. ¿no? Me piden que vaya a la dichosa. Ahorita seguimos con los líquidos. ¿sí? Órale, ahorita sí. seguimos con ¿Vas los vas líquidos. A ¿Eh? Vas a brindar. Sí, vas a brindar. Voy a brindar de... por, por, por algunas de esas cosas. Tenemos una dichosa definición que busca la palabra de origen francés y también neerlandés que designa a una especie de guarache pero de menor tamaño o a una embarcación pequeña tenemos tenemos este librazo que yo eh, tengo tiempo estábamos hablando antes del aire de, de, de este libro porque me lo quiere robar Eduardo Casar porque yo lo tengo en mi casa y no lo he podido todavía empezar y me acabo de enterar de que Claudina Domingo es hija de Juan Domingo Argüelles del que también hemos hablado aquí y tanto presumimos eh, pues su hija también es escritora y resulta que se ha echado unos libros buenísimos. Después de Los Enemigos y La Noche en el Espejo, que fueron maravillosos, llega con Dominio. Editando también por sexto piso, que bueno, pues hace una reflexión maravillosa sobre el paso del tiempo y de cómo uno en la adolescencia y en la adultez pues ve la realidad de otra manera y entonces eh, lo que antes le daban unos miedos ahora le son otros miedos. En fin, creo que, eh, te digo, yo no la he leído, entonces necesito también tener una, un concepto mejor, pero... Pues lo he leído a Claudina, sus dos anteriores, y este promete, porque además este dicen que es ya, ya, el acabose del acabose. Claudina, Claudina Domingo, siempre un referente para tener en casa y en las lecturas. Y para ustedes, este libro que eh, ha tenido mucho éxito de José Luis Trueba, Lara, eh, Juárez, la otra historia editorial, Océano. Eh, estábamos comentando aquí, decía Eduardo, que escribe tan bien, José Luis, que escribe muy, muy bien, y a pesar que sea un tema que muchos dijeran, ay, pues tanto que se ha escrito de Juárez, eh, es una, una novela, eh, pero que profundiza en la personalidad compleja de todos estos hombres que hicieron nuestra historia y que nos invita a pensar y, sobre todo, a disfrutar de El Buen Español de Trueba Lara. Para ustedes. Bueno, y tenemos también de José Adiac Montoya, un novelista nacido en Managua, en Nicaragua. Esta novela Los actores perversos está publicada por Seix Barral y es cortesía del grupo Planeta. Eh, Tú sí lo has leído a Diac. Sí, buenísimo. A mí me gusta mucho a Diac y, y creo que este además que es como pues, de esos eh, personajes que viven en, en, en la sociedad y que es, tratan de estar siempre escondidos porque han nacido con alguna malformación o porque son sí, físicamente es diferentes y, y cómo lo viven. Ya nos vamos. Ya ya nos echan. ¡Ah! Ya nos vamos antes de que nos malformemos. entonces. Que nos licuemos. Eh, sí. Si ustedes quieren cambiarle, cámbienle, pero luego le vuelven a aprender. Líquidamente. Bueno, pues, pues si no han, eh, se han dado cuenta ya, aquí falta un dichoso el día de hoy, a Pablo Boyosa, a quien mandamos muchos saludos y a quien extrañamos en esta mesa, pero que volverá la próxima semana y hoy está de alguna manera presente. Luego al rato lo verán, pero antes les quería leer algunas de las respuestas que he empezado ya a llegar a la pregunta que mandamos en redes. Si pudieras convertir a un personaje de novela, sin importar la época en que fue escrita, o en que esté situada en una persona real de nuestro tiempo, ¿qué personaje elegirías? ¿A qué persona sumarías a nuestro mundo? No sé si ustedes han empezado ya a pensar en sus respuestas, pero por ejemplo, Héctor Humberto Amaya Bellaluna dice, en estos tiempos hace falta un Alonso Quijano. Mm. Liliana Patiño Meguía dice, ¿Auíces, rey de Ítaca? Seguro sería un activista de los derechos de los migrantes, <laughs> ¿sí? Sin duda. <laughs> Fer González dice, el capitán Nemo de 20.000 leguas de viaje submarino sabía muchas cosas y tener un submarino con reactor nuclear antes de la era nuclear, no cualquiera. Y le podría dar algunos tips a algunos constructores submarinos hoy en día, pero eh, antes de irnos eh, con Pablo al estado virtual... Vamos a seguir aquí en el estado líquido, puesto que hablamos de submarinos, porque nos quedó algo de decir de su. Sí, singular. bueno, yo lo que quería decir también es que los libros de Bauman son muy accesibles. Aprendió a escribir <coughs> libros eh, con una, un cierto formato, digamos, accesible. ¿Tú querías decir algo? No, eh, eh, bueno, eh, que es un, un, un tipo que nos presenta muchos temas eh, increíblemente interesantes, incluso el del amor para los adolescentes, para los jóvenes. Pero yo quería recomendar en. En Tutubo, en YouTube, un ensayo, realmente es un ensayo cinematográfico, es un, un, uh, un documental realmente sobre, eh, sobre Suecia, sobre la, la sociedad sueca, que se llama La teoría sueca del amor, que se hizo en 2015 y donde Bauman termina haciendo, lo entrevistan y termina haciendo una reflexión acerca de la sociedad moderna. Y, y dice unas cosas extraordinariamente claras acerca de la vida y de las contradicciones de la vida. Yo se los recomiendo mucho. Ahí están las sugerencias para empezar, bien, pero ahora sí. Querido Pablo, ¿dónde estás? Hasta ti vamos. Mis manos inventan otro cuerpo a tu cuerpo, dice un verso de Octavio Paz. Hoy quiero hablarles de la palabra corporación. No es una palabra muy bonita, lo admito. Eh, es una palabra que obviamente viene de la palabra cuerpo, que en nuestro idioma, el español, viene de corpus en latín. Por cierto que eh, corpus lo usamos en español para referirnos a veces a a la recopilación de las obras de un autor o a un conjunto de leyes o incluso a las enormes bases de datos que usan los lingüistas modernos para hacer sus diccionarios. ¿Por qué quiero hablarles de la palabra corporación? Por una razón muy sencilla. Si voltean a ver los objetos que tienen a su alrededor, van a constatar que la mayoría de ellos, con toda probabilidad, fueron fabricados o comercializados por una corporación. Las corporaciones eh, son estos, estas organizaciones compuestas de personas, esa es la definición del diccionario, una organización compuesta por personas eh, que nos permiten cooperar en, grande, en grandes números con personas que puede que nos, no conozcamos, que no sean no, las que no tengamos ningún parentesco, para eh, obtener fines eh, y, y eh, metas comunes. Los seres humanos somos los campeones mundiales de la cooperación. Ningún otro animal coopera como lo podemos hacer nosotros y esa es realmente nuestra gran fuerza. Así como los insectos sociales eh, dominan el pequeño pero vasto mundo de los insectos, y por insectos sociales me refiero desde luego a las hormigas, las abejas, las termitas contra las que estamos peleando en esta casa, eh, los seres humanos eh, también dominamos el mundo de los animales de mayor tamaño. Y lo hacemos no por ser los más fuertes que no somos, no por ser los más rápidos, ni por tener el mejor oído o el mejor olfato que no tenemos, sino precisamente por nuestra enorme capacidad de cooperación. Nunca vas a ver a dos chimpancés cargando entre ambos un tronco para hacer algo en común. En cambio, los seres humanos podemos cooperar con personas que viven en otro lugar del mundo para tener entre todos un fin, un, un objetivo común, que eso es lo que hacen esas grandes eh, corporaciones. Para terminar, voy a decirles el poema de Octavio Paz, del que cité un verso al principio. Lleva por título Palpar y creo que está escrito precisamente para un par, para un par de enamorados. Mis manos abren las cortinas de tu ser, te visten con otra desnudez, descubren los cuerpos de tu cuerpo. Mis manos inventan otro cuerpo a tu cuerpo. Pues Pablo parecía que no se había ido muy lejos, porque parece a su casa, aunque haya termitas, y hablaba de corporación, y termina con versos de Octavio Paz, que creo que es un muy buen cierre siempre. Yo, yo nada más quería, ahorita que lo estaba escuchando, eh, eh, agregar que eh, ahora en, la, en, la, en el lenguaje del, de la holística, de esto de que estamos organizados en pequeños todos que forman grandes todos, o sea que todos, y que un todo no es una aglomeración de, de entidades, sino es, una glomera, es un, un conjunto, es una corporación, como sí. diría Pablo, es una corporación en la cual el, el todo es más que la suma de las partes. ¿no? O sea, que, que aparecen nuevas cualidades porque esos pequeños todos, esas pequeñas individualidades y particularidades, se integran formando algo nuevo en el cual están totalmente integrados. No, no nada más es meter canicas en una sola bolsa, sino que las canicas uh -huh. se integran y se forman. ¿no? Uh -huh. Y que eh, los, o los que hablan de la holística y hablan de la teoría del holismo, justamente han utilizado la palabra... Corporación de que cada olón forma un nuevo cuerpo, sí. igual que un, mi sistema nervioso eh, junto a mi sistema digestivo tienen que trabajar juntos, ¿no? Sí. Eso son una, eh, hay incluso también una, una acepción política, ¿sí? Claro. Puede haber un instituto político que fomente el corporativismo, es decir, claro. los campesinos por un lado, los obreros por otro, las fuerzas armadas por otro lado, eh, los trabajadores del sector terciario por otro, ¿sí? Y eh, es interesante porque dentro de corporativismo también está la idea de cooperativismo, de cooperativa, sí, eh, sí, sí, que sí, sí, era lo con Pablo. lo que abrió Pablo. Pero es que ¿no? son todo como funciones y maneras de estructurarse, porque aunque corporación suena muy empresarial y muy administrativo, en realidad tiene que ver todo con lo social, que es cómo nos eh, relacionamos entre los seres, y evidentemente en el trabajo es una de esas relaciones más importantes, y cómo... Todo tiene que ver. Y esta, y esta con reflexión exceso. nos ayuda a entender también lo líquido. Claro. Por ejemplo, en un martini no hay un corporativismo entre uh -huh. el Noli Prat y la Ginebra, sino que se funden. Sí. Es decir, eh, la, la cuestión de un eh, líquida eh, está destruyendo en cierta medida las paredes de la... Corporación. Se nota que es sábado, se nota que es sábado y aunque claro. aquí no, claro. nada, Ay, no traes nada. No, no, a mí no, el eh, se me acabó. Claro, y Bauman, Bauman lo que diría justamente es que las corporaciones eh, hacen relaciones, como dice Pablo, cooperamos, pero relaciones mucho más superficiales. Hay que, mucho hay que, más superficiales, hay que pedirle no a Pablo que nos yo, meta en otro Yo sigo, problema. sí, yo sigo extrañando a Pablo. O sea, no, no ha sido suficiente. Yo ¿No? sigo necesitando tener a Pablo y estoy casi, casi, casi segura de que se ha ido de viaje. O no sé si. Quiero hablarles de la palabra viaje, que al igual que la mayoría de las palabras que usamos todos los días, es una palabra que ha viajado desde lugares y tiempos remotos. Eh, la raíz de viaje, su étimo, es la palabra latina vía, que ya tenía en latín el mismo sentido de camino o de sendero. Por cierto, que en Roma ya existía lo que hoy llamaríamos turismo. Horacio criticaba a aquellos viajeros que cambiaban de aires sin que su alma cambiara en absoluto. Los griegos eh, fueron grandes viajeros, desde Heródoto o Heródoto, que en el siglo V viajó extensamente por el imperio persa y que eso le permitió escribir sus investigaciones, sus historias. Eh, y podemos irnos hasta Pausanias, que en el siglo II después de Cristo escribió una famosa descripción de Grecia que es considerada por muchos como la primera guía de turismo que se haya escrito jamás. Hay grandes escritores que han sido viajeros eh, y también ha habido, ¿por qué no?, sus impostores y sus detractores. Quizá el mayor impostor eh, entre los escritores ha sido Emilio Salgari, que afirmó haber viajado a asia y áfrica y a lugares eh, muy insólitos y que sin embargo hoy sabemos que difícilmente viajó más allá del mar adriático al parecer eh, todo era su imaginación también escribió libros de ciencia ficción y por cierto que todos los escritores de ciencia ficción hacen esa misma impostura puesto que, que yo sepa ninguno ha viajado al futuro entre los detractores hay que mencionar a Ralph Waldo Emerson, el gran pensador estadounidense, que escribió lo siguiente, el viaje es un paraíso de los tontos. Debemos a nuestro primer viaje el descubrimiento de que el lugar es nada. Ciertamente, como, se hace, como ya es un lugar común, pues los viajes ilustran, nos muestran cómo son otros países, cómo son otras costumbres, otros comportamientos, pero en lo que pensamos pocas veces es que sobre todo ilustran a nuestros propios países, a nuestros propios comportamientos, al ofrecernos una nueva perspectiva para mirarnos también a nosotros mismos. Para terminar, les recuerdo que muchos de los grandes libros que se han escrito son libros de viajes. La Ilíada es un viaje atroz, la Odisea es un viaje lleno de infortunios, la Divina Comedia o la Comedia de Dante es un viaje al más allá, el Quijote es un viaje tan triste como divertido y, por supuesto, Pedro Páramo, que también es un viaje al inframundo. Qué bonito viaje en el que nos metes, querido Pablo. Lo bonito de los viajes siempre es, sobre todo, regresar. Regresar y que nos vuelvas aquí a contar tus anécdotas. Nosotros nos tenemos que ir a la dichosa palabra, porque, porque vamos, que volamos. Y les queremos recordar la definición, palabra de origen francés y también neerlandés, que designa a una especie de huarache, pero de menor tamaño. O también lo es para una embarcación pequeña. ¿De qué palabra se trata? ¿De qué libros estamos hablando esta tarde? Noche. Estamos hablando de este libro Los secretos en garces, es un ensayo de José Javier Villarreal eh, de Textofilia para ustedes, algo también para pensar mucho. Y tenemos también de Juan José Millas, Solo Humo. Es de Alfaguara, cortesía de Penguin Random House. Todas las novelas de Millas son imaginativas y todas tienen una gran originalidad. Y tenemos de Citli, esta editorial que nos gusta tanto. Le comieron la lengua a los ratones. Esta historia de Mari, que se quedó un día sin palabras. No es que se hubieran ido a ninguna parte, es que simplemente se habían escondido, no le salían. Y las tenía ahí en la puntita de la lengua, pero gracias a un viaje, precisamente, pues fueron reapareciendo. Esta historia de Silvia Molina, esta antropóloga que también estudió letras hispánicas en la UNAM y que además ha sido agregada cultural en la Embajada de México en Bruselas y que también ha sido. Bueno, es de hecho, académica eh, de la lengua en su sillón 24 desde 2014 y que también fue precisamente directora editorial de Titli. Este es un libro eh, ilustrado por Cecilia Varela, esta argentina que hace unas ilustraciones padrísimas y esta es la historia de Mari. Muy recomendable para los más calladitos, para aquellos que de repente sientan necesidad de hablar pero no le salgan las palabras. Le comieron la lengua los ratones. Y ahora sí, nos tenemos que ir a un corte. Esto, esto es muy raro porque me falta aquí, ahora al lado, para, para hacer el, el trasvase. Pero volvemos enseguida, no se vayan, no se vayan, no se vayan. Tenemos mucho líquido que compartir. Hola, yo soy Elvira Liceaga, soy escritora y soy locutora. Y esta es mi primera novela, se titula Las Vigilantes, salió en Lumen en abril de este año. Y les voy a leer un par de fragmentos que tienen que ver con la escritura de la protagonista, que se llama Julia. Escribo con pluma, pero dispuesta a tacharlo todo. Cuando Terry Tempest Williams comenzó a escribir en los diarios vacíos de su madre, prefirió la posibilidad de la borradura del lápiz contra la ilusión de permanencia de la tinta. Yo necesito la ficción de la trinchera una palabra fija tras otra a las cuales aferrarme. No quiero eliminar lo vivido para pretender en la escritura que nunca estuve ahí. Con esa premisa me fui y al volver cinco años después confirmo que no son posibles los nuevos comienzos. Quiero la sombra del pasado. No me importa una vida entre signos de interrogación, capítulos enteros entre paréntesis, experiencias envueltas en círculos con flechas que conducen a notas al margen. Quiero los párrafos con historias que sobreviven a una X que las niega. Escribo esta constelación de recuerdos en la que se solapan traiciones a la verdad. Lo que decido narrar de lo que conseguimos recordar. Un desafío entre dos autoridades. Las mañas de la memoria, que tiene su propio orden, independiente e invertebrado, y los engranajes de la escritura, las reinterpretaciones de los hechos, constreñidos por las limitaciones textuales de su retrato. Muchas gracias a ah, Elvira Liceaga. Eh, yo brevísimamente quería además comentar en la Universidad Menéndez y Pelayo del País Vasco se hizo hace unas décadas un congreso sobre literatura y viajes y ahí justamente se subrayó algo que mencionaba Pablo de la diferencia entre desplazarse, hacer un recorrido de una manera superficial, de una manera que no te aporta nada. O eh, que te transforme, ¿no? Y que uno es el viaje y el otro es el turismo, ¿no? Turismo uh -huh. es que no te aporta nada. Este, <laughs> eh, bueno, este, vamos a hablar de un libro que casi me dan ganas así como, como de levantarme. Levántate. Y evidentemente, pues este, le vamos a dar la palabra aquí a mi compadre Eduardo. Nos pide eh, Rocío Hernández Pineda que por favor hablemos de Rayuela y de Julio Cortázar y su influencia en la literatura contemporánea. Bueno, yo creo que... ¿Tú te hiciste escritor por Rayuela? Es, yo, yo, bueno, yo estudié letras después de leer Rayuela, Exacto. por Rayuela. Entonces, para mí es decisivo. Tengo mi, de mi veladora con Julio Cortázar sí, y sí, todo sí, eso. ¿no? Yo, yo le he visto su Precisamente trato. ayer eh, hicimos una plática sobre los 60 años de Rayuela, que es lo mm. que cumple esa novela de haber sido publicada en 1963 y, eh, entre Gonzalo Celorio y yo. Y se puede ver en YouTube, es de la coordinación de humanidades. ¿no? Uh -huh. eh, ahora, eh, eh, el, también otra cosa, ese, hoy es el cumpleaños de Julito Cortázar. Ah, <laughs> es, eh, cumpliría no sé cuántos años, pero más de 100. Él nació en 1914. ¿Y ¿Qué haces en sus cumpleaños? ¿Mandé? ¿Qué haces tú en sus cumpleaños? Lo que hago es que me junto con amigos y me pongo a platicar. <laughs> qué bonito. <laughs> sí, es lo que estoy haciendo. Cortázar es un escritor argentino. Eh, que murió en París, se nacionalizó también este francés, eh, y eh, escribió la que yo creo que es la novela más revolucionaria en términos de literatura de las novelas del boom. ¿sí? Eh, hay, hay otras que y aportaron enormes este, cuestiones, como Cien años de soledad, etc pero la de Cortázar hace un juego, por ejemplo, en la entrada, que es una novela con los capítulos salteados, uno lee el capítulo 73 y ese te manda al 112 y el 112 al 28 y el 28 al 150, y entonces es un, la experiencia de lectura físicamente es muy curiosa porque no sabes en qué vas. Te te sí, te no sabes en falta? qué vas cuando tú estás leyendo un libro así normal, y dice, "Caray, pues ya nomás me falta esto para para acabar." Y entonces cambian todas tus expectativas, cambia tu, tu lógica. Lo que hizo para mí, Rayuela, y para muchos de, de mi generación, los que la leímos más o menos este, alrededor del 68, digamos del 68 al 70, fue que nos transformó mucho la escala de valores. Eh, los comportamientos y también nuestra percepción de lo que era literario. Es una novela que realmente tiene una, un soporte poético. Eh, Julio Cortázar sí. tiene una, un tipo de narrativa eh, muy asentado sobre el ritmo, sobre imágenes. Eh, eh, literarias, poéticas. Entonces, digamos que la urdimbre, todo el andamiaje de ese edificio que es Rayuela, es, está creado con, en términos poéticos, Poesía. cuestión que le pasa a muchos buenos escritores, buenos claro. narradores. ¿Qué? ¿sí? ¿Por qué se eh, le llamó la contranovela? Porque precisamente eh, es una novela muy con un carácter muy intelectual. Eh, aparece un personaje que se llama Morelli, Morelli que, eh, que habla de Cómo quebrar los hábitos de la novela realista y cómo quebrar el concepto de realista, cómo quebrar el concepto de novela. ¿sí? <laughs> es decir, cómo quebrarse uno como lector, eh, como lector habitual, que siempre eh, está, digamos, encajonado en un cierto tiempo y espacio, y, y crear otras expectativas. Cortázar al mismo tiempo escribió uno de los cuentos más prodigiosos de la literatura, cuentos eh, eh, breves, para muchos, como por ejemplo para Celorio, los cuentos es lo mejor de Cortázar eh, y tiene mucho, mucho, mucha razón. A mí me gustan mucho sus textos cortos, hay uno que se llama Historias de Cronopios y de sí. Famas, ¿sí? Eh, nunca dice que son los Cronopios. Eh, y las famas se oponen a los cronopios y esa zona de indeterminación en torno al nombre hace que uno oscile a veces en las famas y a veces en los cronopios y a veces en las esperanzas. Pues es ¿no? que lo que hace muchos es jugar con el lenguaje, o sea, le da un, un cariz diferente a, a, a las palabras de tal manera que uno no sabe muy bien a qué se refiere. Bueno, produjo este, este lenguaje imaginario con las giganáforas. Eh. El gíglico. El gíglico, el famoso capítulo que... Tú te las. Sí, que hasta lo. lo sí, yo me lo sé. De, lo rapeas, hasta lo rapeas. Y, y, lo has, y lo has utilizado en algún momento, porque yo creo que los argentinos todos han usado este, ese capítulo para conquistar en algún momento. Es que es un capítulo donde eh, eh, trata, digamos, de un encuentro amoroso, ¿sí? de carácter físico, pero con palabras que, que no encuentra uno en el diccionario. Por ejemplo, apenas él le amalaba el Noema. Este, ella se tordulaba los urgalios. Eso lo puede uno decir en un programa en la televisión pública y no hay ningún problema. ¿Usted, multa. querido espectador, ya se torduló los urgalios? Lo puedes decir, porque urgalios no vienen en ningún lado. ¿sí? Y tordular tampoco, que, que por cierto, tordularse es como aproximar los orfelunios. Sí, Entonces, no, ahí sí, que, ahí sí, verdad. Pero vean cómo, por ejemplo, hay, hay ciertos, digamos... Eh, Ciertas partes de las palabras que él ahí juega con eso. No es todo así, el no, no, Cortázar, no, no, no. Pero, pero eso abre una gran posibilidad del hecho de, del juego. Realmente un juego tomado muy a pecho, muy a fondo. ¿sí? Eh, sí. Muy en serio, entre comillando en serio, y entre comillando uh -huh. las comillas también. ¿no? Es este tipo de juez. Sí, a mí la riqueza, la riqueza de la obra de Cortázar y bueno, Rayuela siempre se me ha hecho como, como una mina a la que uno puede regresar. ¿no? Yo un poco recuerdo lo que decía Jung de que él consultaba el Li Ching, consultaba Li Ching, pues siempre le daba ideas nuevas y todo. Y, y un poco Rayuela, yo siento que es así. O sea. Toma uno, rayuela de nuevo, lee uno, Dos capítulos, páginas, tres páginas. sí, tres páginas y, y te vienen de nuevo ideas, temas, cuestiones filosóficas, sociológicas, amorosas, pasionales, este, metafísicas de la vida, de la muerte, etcétera, etcétera. Pero a la vez pues es un libro que también lo pueden leer como les dé la gana de, de como dice Eduardo de, de normal no o sea se pueden ir leyendo eh, las dos primeras partes no sí es una novela muy muy intelectual está llena de referencias culturales sí. cuando yo la leí yo no tenía referencias culturales tenía lagunas culturales no conocías a Greta sí. Garbo mande no conocías a Greta Garbo era, era Greta un poco Garbo, como, como Greta Lucía. Garbo sale en y Marilyn Monroe salen los dos sí. oye y eras, eras un poco como Lucía la novia de, de, de Horacio no no era un poco como Lucía pero como Lucía Méndez en el extraño retorno de Diana Salazar es decir yo lo que tenía que hacer era usar como no había computadoras usar el pequeño Larousse Ilustrado que es un diccionario enciclopédico para ver a qué se refería quién era Miró Miró no era un, este, un boyerista, sí, era claro. un pintor. ¿Quién André era? No era un cuate que hacía llaves, sino uh -huh. era este otro pintor. Tenía yo a fuerza que usar esas referencias y entonces al mismo tiempo me sirvió como una guía de lectura. Yo lo que diría con los quienes quienes van a leer a Cortázar y si no lo han leído es que no se desanimen por esas lagunas porque esas lagunas precisamente uno las advierte para llenarlas. ¿sí? Y además se permite mucho también no, no es autobiográfica pero tiene muchas referencias a personajes o sea personas reales que existieron en la vida de, de Cortázar y además a, a gustos suyos o sea él ha declarado y además ha hecho tantos análisis después de la obra eh, el jazz por ejemplo que está muy presente jazz, claro. es muy musical. Y musical sí. Hay un disco que se llama Yazuela. <laughs> ya, sí, que son todas las referencias a uh, piezas de jazz que aparecen en la novela. La pueden ver también en YouTube. Pongan Yazuela, sí. etcétera. Tu que vayamos a la Vaya, vamos a la dichosa palabra. Eh, <coughs> bueno, tenemos, eh, recuerden ustedes nuestra nuestra dichosa palabra del día de hoy, palabra de origen francés y también neerlandés que designa una especie de guarache. Pero de menor tamaño, un guarachito o a una embarcación pequeña. Y tenemos para ustedes, Eduardo. Tenemos un libro que realmente debe ser magnífico, es de Fabián Bradú la mejor conocedora de la poesía de Gonzalo Rojas, son ensayos sobre distintos autores, sobre problemas de traducción. Fabián Brado es una magnífica investigadora, biógrafa, intelectual, y esta es eh, una publicación de Bonilla Artigas eh, en coedición con la Secretaría de Cultura. Y seguimos con otro argentino, en este caso Diego Golombek, la ciencia de las buenas ideas que publica Siglo XXI y que es maravilloso. Este argentino que es además doctor en ciencias biológicas y divulgador científico de los eh, grandes, grandes divulgadores de ciencia, que lo que hizo fue un poco basarse en la psicología, en la neurociencia, en la economía, en la filosofía, y lo que dice es que a partir del buen humor, del contacto con la naturaleza y sobre todo del aburrimiento, nace también la necesidad de la creatividad. Da una serie de reglas para que veamos que esos momentos eureka no son fruto de la nada, sino de un gran esfuerzo y de gran trabajo, cómo se practica cómo se puede entrenar todo eso la creatividad, la innovación aquí una, pues no una guía práctica pero sí te dan bastantes tips de cómo llegar a eso así que en estos momentos y en estos días turbulentos creo que la ciencia de las buenas ideas es más que imprescindible y bueno, tenemos para ustedes de José Luis Blasio, este, este hombre amigo, amigo personal que conoció mucho a Maximiliano, este libro publicado por la UNAM, Maximiliano Íntimo, el... Emperador Maximiliano y su corte de memorias de un secretario. José Luis Blasio nos, nos trata de dar un, una cara de Maximiliano. Él, él realmente le, le choqueó, le impresionó eh, eh, mucho de lo que se pensaba después de, de Maximiliano, de la muerte de Maximiliano, y, y decía que estaba toda deformada, fragmentada la imagen de Maximiliano. Un libro muy importante históricamente para conocer este pasaje de la historia y este personaje tan significativo para nosotros. Bueno, nos tenemos que ir a un corte y ahora regresamos. Pues aquí seguimos en la dichosa palabra con sus dichosas preguntas y tenemos... Una preguntada por Rubén Cuen. ¿Así se dice una preguntada? Sí, ¿verdad? Sí. sí. Bueno, no una sea... pregunta preguntada. <laughs> sí. Y no digan siempre, ay, valga la redundancia. No, pues son cuestiones sí, de estilo. Sí, 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 vale la redundancia. Una pregunta preguntada por Rubén Cuen y Aragón, que pide que hablemos sobre el origen del nombre de agosto y su relación con el mes de julio. <laughs> Para terminar el mes de agosto, que estamos ya en los estertores. Eh, tiene todo que ver, tiene que ver con, bueno, mucha gente dice que con los egos de los emperadores del imperio romano, y bueno, puede ser que sí, pero también tiene que ver con lo fantásticos que fueron a partir de lo que invirtieron en, en, en ciencia y en, en observar lo que estaba pasando en, 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 pues, en el tiempo, pero sobre todo por una cuestión, mira, Julio César, que fue el primer emperador del imperio romano, aunque no estrictamente no el primer emperador fue Augusto, que fue su sobrino nieto, ¿no? Porque mucha gente dice, ¿cuántos emperadores hubo? Pues depende. Hay entre 10 y 12, ¿no? Y además está chistoso porque hay uno que dice, "Menos mal que no hubo tres emperadores", porque todo el mundo quería ponerse eh, a un mes su propio nombre. De hecho, Julio está hecho por el nombre de Julio César y Augusto está hecho por el nombre de Augusto, que en realidad era el emperador Octavio, que fue el primer emperador en realidad oficialmente lo que pasa es que siempre les cambiaban el nombrecito, es como los papas, les cambian el nombre religioso mm, y entonces le pusieron Augustus. Ponen su nombre artístico. El nombre artístico era Augusto <laughs> y a partir de que muere Julio César, a todos los emperadores le ponen César como una especie de homenaje a Julio César y le ponen César como diciendo el emperador, ¿no? el César, y de ahí viene también nuestra palabra César, por, por un poco homenajear a Julio César. Bueno pues julio césar lo que se, en ese momento estamos hablando del siglo i antes de cristo se seguía el calendario lunar no se observaba la luna en sus ciclos entonces en ese momento había diez meses eh, al año. Empezaba el 1 de marzo, entonces era marzo, abril, mayo, junio y 12 meses, ¿no? Había 12 meses lunares y uno, uno no, extra. Había, había 10, en ese momento había 10, hasta que llega julio <laughs> y empieza a brindar. Porque lo que hacían era un poco basarse en las cosechas, ¿no? Cuando el hombre se vuelve más sedentario y se vuelve agrícola, pues eh, tienen que tener más tiempo. Pero además, Julio César, fíjate, muchos de los que han invadido y conquistado tierras, eh, a partir de o a través de la religión y de la lengua es que dominan a, la, a las personas. Bueno, Julio César quería dominar todo su imperio a partir de dominar el tiempo. Es decir, si todos tenían el mismo tiempo y las mismas mediciones, él era capaz de tener mayor dominio sobre todos los habitantes del imperio romano. Entonces él dijo, vamos a hacer el calendario como yo quiero. Y entonces, bueno, eh, exactamente en el año 46, que fue un año de la confusión, lo llaman, porque él se dio cuenta efectivamente de que eh, no, no correspondía lo que había a lo que pasaba porque estaban desfasadas y de repente la primavera no empezaba cuando llegaba el buen tiempo ¿por qué? Porque les faltaban días entonces en ese momento él decide meter tres meses porque sí y ese año en lugar de eh, 365 días tiene es el año de 445 días el año 46 año antes de cristo por eso se llama el año de la confusión porque pues imagínense para contratación para las cosechas para un montón de cosas era como de ¿qué hacemos con estos días había eh, reyes en, otros, eh, en otras regiones del imperio que decían, no, pues yo quiero cobrar impuestos, incluso de los días que no han salido de la nada. hacer sí, tu declaración anual el mes que entra. Con 445 días que salías a deber, seguro. O si nacías, imagínate luego, ¿cuándo es tu cumpleaños? No, pues ya, no pues ya sé, quién sabe. Bueno, el caso es que muere Julio César y al año siguiente o a los dos años deciden... Eh, darle eh, los nombres eran eh, sobre todo de, de dioses que no que tenía que ver con el dios Marte, el dios eh, Júpiter, bla bla bla. Pero luego a partir del quinto mes ya se les acabaron los dioses a los que honrar y entonces eran Quintilis, Sextilis, September, October, bla 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 hasta diciembre, que quinto, es lo que Quinto, sexto, nosotros... séptimo, octavo, menos décimo, diciembre. Pero entonces deciden que el quinto mes se lo van a otorgar en honor a Julio César y lo llaman Julius. Entonces se llama Julio. Entonces llega su sucesor, que es su sobrino nieto, Augusto, y entonces no, dice, oye. pues yo igual, ¿no? Yo también quiero mi mes. Entonces dice... Pero él sí se lo puso en vida. Él sí aceptó. Claro, porque se tenía que parecerse y equipararse. Sí, sí. Ahora... ...también los dos hicieron bastantes avances... En, ...en cuanto a eso... ...porque aquí no vamos a hablar de ciencia... ...pero bueno... ...faltaban... Eh, ...por eso tenemos un año bisiestos... ...y faltaban aquí minutitos... ...y sobraban de acá... ...el año es 365.25... ...y entonces no era 25... ...era punto .1419... ...entonces bueno... ...cada ciertos años... ...de hecho en 1552... ...el Papa... ...aquí sí el Papa Gregorio XIII... ...lo que hace es... ...el, el calendario juliano... el que pone Julio César... ...lo cambia al calendario gregoriano y borra 10 días. Del, por qué es? Por regorio, por regorio. Por por y quita 10 días, uh -huh. otra vez, otra vez desaparecen 10 días del calendario para unificar y para quitar todos esos minutos extra que habían supuesto el punto 25 en lugar del punto 24 ¿no? Esas, esos minutitos de más a lo largo de los años, estamos hablando de 1552 desde el año 8 antes de Cristo cuando Augusto decide ponerse su nombre a su mes, este, pues entonces dice en, en todos esos años, 1500 y cacho, eh, nos han sobrado 10 días. Por eso... Eh... Cervantes y Shakespeare no mueren el mismo día, ¿no? cosa que hemos dicho aquí muchas veces. Mueren el mismo día en papeles, pero es que el, el, el día o el calendario que se utilizaba en Inglaterra y el que se utilizaba en España uh -huh. no correspondían. A partir de 1552, cuando el Papa dice se acabó, esto va a ser todo así, ¿quién sabe dentro de 1500 años lo que vuelva a pasar y si nos tengan que quitar del calendario? No, pero no el vamos, caso de, es que no ahora a a mi nos va a dar igual, hagan lo que quieran. <laughs> Hay dos libros buenísimos, uno que se llama El Libro del Calendario de David Edwin Duncan. Que recomiendo muchísimo, que explica justamente cómo estaba basado antes en la religión y luego cuando se basó en la ciencia, ¿no? que era cuando cambiamos al calendario solar egipcio, aunque les podía un poquito lo de hacer caso a los egipcios, pero es que los egipcios iban mucho más avanzados en ese momento, entonces tuvieron que eh, rendirse ante la evidencia. Hay otro libro que se llama Sobre el tiempo de... Elías, Robert Elías, que también es buenísimo y que tiene que ver con qué ha pasado en esos mil años y cómo se han ido ajustando y por qué y todos estos tejemanejes. El problema era que julio y agosto no tenían la misma cantidad de días, porque lo que hizo Julio César fue decir que los meses impares fueran de 30, de 30 días y los impares, los pares, de 31. Y en febrero, tenía uno menos, ¿no? 29 para ir como ahí acoplándose a esa diferencia. Cuando llega a Augusto y dice, yo también quiero mi mes, el sexto, que sea, por favor, el, mi nombre, Augusto, Agosto, también quiero que sea de 31 días, porque si Julio César lo tiene de 31 días. Fuera el día. más corto. Entonces, no, se quedan o sea, dos, dos meses ahí juntitos. que ¿quién, nosotros... ¿quién, quién, ¿Quién lo tiene más largo el mes, no? Sí. sí, 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 sí. <laughs> y, y quedaron parejos, allá cada quien. Entonces, le quitaron uno a febrero, que pues total no había ningún emperador que lo reclamara. <laughs> y entonces ese se quedó con uno menos para que, eh, bueno, de hecho hay una serie de eh, medidas un poco de canciones para los niños, dicen eh, 30 días tiene noviembre junto con, abril, con abril junto y septiembre y sí. 28 sí. tiene uno y los demás 31 o el, el, la, la cosa sí, de los nudillos, sí, ¿no? los nudillos ¿no? enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio julio y cuando volvemos a agosto otra vez está el primero que es arriba y entonces tiene 31. Y no usas el de aquí. Sí, y qué? ¿no? La, la, Yo no, que, pero no sé si que, algún emperador... Que, entonces quedan pegados dos meses largos. Eh, en, en, en diciembre meses, y ¿no? en enero. Exactamente. Y en julio, y en agosto. diciembre y enero y julio y agosto quedan pegados. Que no era así. Originalmente no era así, ¿no? Es fascinante, de todas sí. maneras, el, el mundo eh, cómo, cómo se rige a partir claro. de un calendario hecho muchas veces de caprichos, porque antiguamente era, pues vamos a hacer una serie de, re, de fiestas religiosas y metían uh -huh. ahí días y nombres que ni al caso, porque era como basado en qué. Entonces, a partir de que se empiezan, a, o sea, el, el concilio este que hizo Gregorio XIII en el 1552, estaba hecho, para la religión de entonces me parece muy avanzado, eh, con matemáticos y astrónomos que ya... Eh, es, es un poco lo que, lo que te iba a decir que el, lo importante es que ellos fueron los que lo decidieron. Uh -huh. Pero por ejemplo el de Julio César fue un alejandrino en Egipto, bueno, justamente sósteres. lo que decías, sósigenes, ¿no? fue el que realmente lo calculó y hizo todo. Julio César le dijo, ahora le hazme un calendario, ¿no? Y entonces el otro fue el que lo ajustó y el. Pero qué estructuró. fascinante, ¿no? Que, que un, un emperador que está a cargo de tanta tierra decida que su preocupación para llevar todo eso a cabo con cierto rigor y orden, claro. Sus, sus, sus razones eran más turbias que buenas, sí. pero, pero que hace dos mil años este, se tuviera ese, ese concepto esa, del tiempo bueno, y esa necesidad. Está muy bien, yo, yo quedé bastante confundido y creo que voy a recuperar el tiempo. <laughs> Puedes si dar una repetición de la noche. <laughs> si pudieras convertir a un personaje de novela, preguntamos. Sin importar la época en que fue escrita o en que esté situada en una persona real de nuestro tiempo, ¿qué personaje elegirías? ¿A qué persona sumarías a nuestro mundo? Dice Miguel Covarrubias, al monstruo de Frankenstein, y le enseñaría a leer y le daría a leer su propio libro, y luego le daría libros de medicina y de anatomía. Ándale. Que es un buen samaritano. Sí, Miguel lo abrazaría. Celso Pérez, José Arcadio Buendía, de Cien Años de Soledad. Está bien para tener un joyero que hiciera pescaditos ¿no? y una estirpe larga sí. y uh, sí, capaz que lo amarran a un árbol, al árbol de, la noche triste. Bueno y a Marcius Gorospe dice Sherlock Holmes, ah. racionalidad y belleza para resolver crímenes en este mundo tan indolente. No daría abasto. ¿Eh? No daría. No basto. no. Pues. Bueno pero viene con Holmes, siempre viene con Holmes. Pero tú crees que entre dos sí se... No, Watson, todo? perdón, con Watson. Sí. Holmes es él. Ya ves, por andar hablando del calendario yo ya ando confundiendo a Watson sí, con Holmes. Con Holmes, bueno, voy a Qué leer elemental. la dichosa palabra. Palabra de origen francés y también neerlandés, que designa una especie de guarache, pero de menor tamaño, o a una embarcación pequeña. Ahí aparece en sus pantallas, y la respuesta es chalupa. Ah. Qué chistoso la asociación de, chap de Zapato con barco, ¿no? Sí, no, sí. y con Chalupa, ¿no? Como sí. las Chalupas Veracruz. ¿no? Claro. Tan ricas. Sí, tan, sí, tan buena. Bueno, ya nos vamos, ¿verdad? Nos a cenar, vamos. A cenar. Nos vamos. Bueno, pues están ustedes despedidos. <laughs> <No> sos... <laughs>